Bueno, pues chicos, muy buenas tardes y bienvenidos de vuelta al canal. Bienvenidos a un nuevo Yo Slider. Vamos a darle el día de hoy caña después del último que os encantó, porque hicimos, la verdad, que una partidaza increíble. Y quería mencionar un tema muy importante, y es que muchos de vosotros en los comentarios me decís: Poké, tío, eres el único youtuber que falta por conseguir 100.000 puntos. ¿Habéis visto cómo juego? O sea, el día que yo consiga 100.000 puntos va a ser el mejor vídeo que vayáis a ver de Slider. Calma, tranquilidad, llegará, os lo prometo. Pero bueno, chicos, como os digo, el día de hoy nuevo vídeo de Slider. Vamos a jugar una partida normal, obviamente será una buena partida. Voy a intentar jugar un rato hasta que consiga algo molón. Y como segunda parte del vídeo, como siempre, últimamente en Slider, ya sabéis que os traigo siempre una partida bien, decente, vamos a dejarlo ahí. Y luego un retito, el reto de hoy no sé cómo va a salir. Y igual me salen por aquí bultos por todo el cuerpo y me pongo muy enfermo. De primeras, como os digo, nos vamos a tener que centrar en conseguir una alta puntuación. Y diréis: Poker, ¿qué skin te vas a poner? USA, USA. Más que nada porque creo que todavía no la hemos utilizado en el canal. ¿De verdad? O sea, esta es la mejor bienvenida que me han hecho. Jodida hermana, tío. Es que luego me decís: no, si es que te vuelves toro con el Slider. Pero ¿es normal que me ponga a grabar y misteriosamente me encuentre con todo esto? Hola. Ah, no, 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 no. 50.000 puntos de fucking boss. 50.000 puntitos que tiene el primero. No nos vamos a preocupar porque obviamente nos lo vamos a volar. Y es que es más, lo vamos a buscar. Hay una cosa que quería mencionar de este juego que me encantaría que cambiaran. Y es que cuando empiezas una partida, sinceramente cuesta mucho reconocer quién es el primero. Pero me molaría, por ejemplo, que el que fuera el primero del server tuviera como una especie de coronita o un icono raro que al verlo dijeras: Dios, es el papá del servidor. Pero bueno, no lo quieren hacer, o es lo que parece. Así que yo pues tampoco soy quien para decir lo que tienen que hacer. Pero bueno, ya os digo, os doy ideas que seguro que a vosotros también os molaría. Y sobre todo matar a un tío que lleva una coronita en la cabeza diciendo soy el amo, tiene que ser la polla. Tenemos 130 puntos, vamos a centrarnos porque hemos venido a intentar conseguir una buena puntuación. Si no, obviamente 53.000 puntos el primero. Pero chiquillo, ¿dónde estás? Si tenías 55.000. ¿Pero qué pasa? Se está volando 55.000. ¿Pero estáis viendo cómo está subiendo? ¿Este pavo lleva chetamenes o qué coño pasa aquí? Está en el centro del mapa. Acabo de ver una culebrita. Vale, me como esto. Y también me voy a comer a este hombre. Tan peliagudo. Yo no voy a frenar hasta que venga uno y gire rápido. Y suelo el otro también. Madre mía, qué 360 la acabamos de hacer. Tenemos uno encerradito además, cuidadín, que te estampas, amigo. Vale, llevamos 2.600 puntos ya, tenemos más que suficiente para buscar peleas. El primero sigue sumando puntos, yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada, ¿podríamos llegar a encerrar a alguien? Y quiero ir, está sprintando, aquí hay pelea. Oh, puntitos para mí, y voy a echar un ojo. Vamos, vamos, vamos. Oh, shit, oh, shit. Oh, no, tío. Pero es que a ver, ¿quién coño se hace 100.000 puntos cuando como juego yo? Yo en el momento que veo a una persona, ya sabéis que o muere él o muero yo. Hola, amiguito. El primero. Venga, va, tranquilo. Vale, perfecto. El segundo, que además este ya no era pequeño. Este ya estaba, madre mía, y nada pequeño. 1.000 puntos, más de 1.000 puntos, más de 1.500, más de 2.000 quizá. Estamos hablando de 2.000 y pico puntos ya en un momentito. 2.230, perfecto, tenemos. Pero vamos, nos sobran hasta... Oh, vamos a comernos todo esto. Voy a encerrar a este pequeñajo, aunque lo siento en el alma. Y voy a volver a rapiñar estos puntos de aquí. Si el cabezón esté tan grande, no me viene a encerrar, es porque está comiendo en algún lado. Si no, yo obviamente iría a encerrar. ¡Oh! ¡O no! ¡O no! Date ya la vuelta, amiguito, que aquí van a venir las hostias. Vale, perfecto. Abro el camino ese. Pero todos estos puntos. Espérate, espérate, espérate que no se acaba aquí. Joder, joder. Puntos, 8.000. Vale, me encanta. Y todo esto es mi culo, literalmente. O sea, ya tengo un buen serpentón, ¿eh? Tenemos un muy buen serpentón, que esto no acaba aquí. Seguimos rapiñando por todos los lados. Y sí, me voy a venir. No me jodas, hermano. Éramos amigos, tú y yo. Éramos fucking friends. No me gusta que vaya que me haya cambiado de servidor. El primero, 40.000. La verdad que me alegro bastante que me haya cambiado ahora mismo de server, porque el primero tenía pues 55.000, 54.000, algo así. Y bueno, pues si tengo que quedar primero encima de batir mi récord, es como que estamos un poco mal de la cabeza. Lo digo en plan colegas, ya sabéis cómo soy. No me importa en absoluto tener que hacerme 50.000. Pero hostia, no es más fácil 30.000. Sí, es normal. Vamos a esperar un poquito. Madre mía, qué lagazo, compañero. Pero bueno, tengo aquí unos puntos para comer. Ha temblado. Ese tío ha temblado, ese tío se ha cagado. Se ha cagado bastante, porque madre mía, se ha cagado. Y al final pues se va al suelo. Se va al suelo, vamos a rodear todo lo que podamos. Vale, sprinta, sprinta, sprinta. Y me voy a matar a este. Por rapiñador profesional, sí, he dejado arriba un montón. Pero es que me molesta tanto que me lo quiten. Me
curro yo ahí mi muerte pensando lo jodidamente complicado que va a ser, por cierto. Puntos, unos pocos puntillos. ¿Cuántos llevamos? ¿Llegaremos a 10.000? Si no llegas ni a. ¡Epa! ¡Fierecilla! Vale, pues ya llevamos lo justo para ir sprintando continuamente. No me lo creo. Cada día me sorprendo más de mi puto retraso en la cabeza. ¿Qué se le va a hacer? Voy a intentar ir por medio. Vamos a venir por aquí porque seguro que encontramos... Perfecto, vamos a rapiñar todo lo que podamos hasta que venga el primer rapiñero. ¡Hombre, si he hecho 988 puntos! ¿De qué me suena esto? Malditos carroñeros los odio, creo que no soy el único que los odia. En comentarios, ¿quién más odia a los carroñeros? Y luego la gente me vendrá y me dirá, pero si tú eres el primer carroñero. Sí, lo sé, pero ¿os habéis dado cuenta la cantidad de veces que yo muero al que me carroñé? Os lo digo en serio, no es ni medio normal. ¿Se ha matado? Se ha matado con mi culo, literalmente. Con mi orto. Podías haberte comido eso, pero bueno, ya que vas en línea recta, pues me dejas estos punteles. Y sí, llevamos lo justo y necesario para que Ottoman Empire, pues me manda el puto suelo. He visto muchos vídeos de algunos de vosotros, veo bastantes vídeos de Slider, la verdad es que, bueno, pues me entretengo. Y me he dado cuenta de que no coméis los puntitos que brillan, o sea, ¿por qué no? Si os dan 100, es como volarte a algo más grande que un pequeñico. Y no te esfuerzas en absoluto. Y voy a buscar su cola para volver a entrar e intentarle hacer el lío. El fucking lío. Y diréis, ¿cuál es el magnífico lío? Pues este. Ya está. Con rapiñar todo esto, ya soy contento. Yo ya soy contento. ¿Que muera? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, shit, hermano! No, tío. Ese de adelante se va a cebar inmenso. O sea, infinito. Vale, yo creo que bien, ¿no? 10.000 puntos de la nada, más todos los que pueda rapiñar ahora, que no van a ser pocos, ni mucho menos. Y con estos ya, pues eso, locura. Me podría haber encerrado este hombre. No ha querido y la verdad que lo agradezco. Pero bueno, llevamos muchos puntos para el ratito pequeño que llevamos. Vamos a buscar la cabeza al amarillo. Creo que va a ser la mejor opción. Y únicamente forzarle a que no pueda girar hacia aquí. Con eso yo creo que ya todo el mundo va a estar... Madre mía. Acaba de palmar otro grande. Otro aquí que se mata. Y bueno, pues me toca dar la vuelta. Como sea. Vale, damos la vuelta perfectamente. Nos comemos estos puntos. Y bueno, pues se la iba a intentar hacer. Ya os dais cuenta de que no son tan malos como antes. O sea, la gente de verdad sabe ya... jugar. El rojo de aquí arriba, yo no sé si me está intentando encerrar, solo sé que estoy en medio de mucha gente. Y sinceramente, no es algo que me motive. ¿Buscamos la cabeza del amarillo? No, vamos a comernos todos estos punteles. Y voy a intentar encerrar al verde. ¿Por qué? Pues porque es el único que tengo por aquí a mano que pueda, entre comillas, comer algo. Vale, perfecto. Vamos a comer lo que pueda y me salgo de aquí porque seguramente me quieran encerrar. Y si no me quieren encerrar, lo voy a querer encerrar yo. Así que sí, vámonos por aquí. Espero que este hombre... Vale, perfecto. Oh. Vale, vale, me salgo. Lo estoy pasando mal, A ver si viene ahora hacia aquí. ¡Vamos, pequeñín! Madre mía, la podías haber hecho. La podías haber hecho entera. Pero bueno, no ha querido. No ha querido, pero a mí sí que me la hace entera. Puntos al suelo, 13.000 y pico. Estábamos en el top, ni me he enterado. Fuck the system. ¿Cómo me gusta arriesgar? ¿Por qué? ¡Epa! ¿Qué pasa, pájaro? Hay muchas veces que si tenéis controlada la situación está muy bien hacer el típico baiteo de que me puedes encerrar. Y en el momento que veáis que meten sprint, salís en línea recta y seguramente pues palmen. Llevamos puntos de sobra, vamos a buscar ya cabezas por ahí, vamos a cortar cabezas. Poker, ¿no habías dicho que ibas a jugar más reservado? Bueno, ya sabéis que soy un mentiroso compulsivo. Y que a veces la vida pues se va al suelo, misteriosamente. Pero bueno, llega ya el kamikaze que va a sprint por todos los lados. Y bueno, pues lo que me encuentro es esto. Un loco, que viene a por mí. La carrera épica. Hasta que uno de los dos se nos cruza alguno. Yo voy a girar por aquí, pero... que te recorto tiempo. Oh, mira, están los dos parados. Cuando veáis que una cola no crece es que hay mucha comida para comer. Vale, me encanta. Vamos a hacer el truco del pollo. Vale, rodeamos la comida. En caso de que no venga por ella, pues ya directamente meditamos a ver qué hacemos. Porque aquí hay mucha más cosa para comer. Vale, nos comemos todo esto. Podría encerrar al verde. Que creo que es lo que voy a hacer. ¡Vale! ¡Perfecto! Nos lo hemos jugado un poco, pero creo que merecía la pena. Hemos matado aquí a otro, pero obviamente tenemos un verde que comer, que supongo que el azul en algún momento querrá encerrarme. Me da tiempo a comerme todo, incluso salir por patas y venir a rapiñar un poquico. Un poquico nada más. Ya podemos darla. I'm done. I'm fucking done. 12.000 otra vez en el top, macho. ¡Oh! ¿Por qué entro en el top y muero?
Vale, perfecto. Nos volamos también a este. Y choque frontal, cara con cara, ganó el que no es póker, siempre. Hay una norma para todos aquellos que tengan la duda de cuando te pegas un cabezazo de frente. Hay gente que dice que siempre gana el pequeño, gana el que antes gire un poco y cosas similares. Yo os voy a decir exactamente quién es el que gana, ¿vale? El que gana siempre es el que no es póker. Primero, por cierto, me ha cambiado de servidor. Vale, nos volamos a uno, me encanta. Ay, 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 que se te ha liado. Que se te ha liado. Y todos los puntos eran para mí, supongo. Ah, no, que tengo aquí al carroñero especialista. Pues que se va al suelo por carroñar. Es lo que tiene el precio del carroñero. No me jodas, hombre. Aparte que me va a rapiñar todo. Vuelve, vuelve. ¡Vuelve, vuelve! Vale, no, porque si no, igual el que no vuelve soy yo. Nos vamos a intentar comer todo esto. La cabeza del rojo ya la he perdido de por vida. Pero todavía queda la oportunidad de nada. O sea, ya puedes estar huyendo si quieres. Vamos a entrar a dos. Hola, uno que se mata por aquí. Vale. Y el rojo que supongo que me quieren cerrar. Pues nada, puto suelo. No solo puto suelo, que es que además me acabo de hinchar gracias a ti. Hola. No sé si me quiere hacer un tardan forward. Pero vamos, que si quiere lo va a tener complicado. Más que nada porque yo sigo comiendo y lo sigo encerrando. Amigo, en serio, ¿te puedes matar? Te lo agradecería tanto. Vale, ahí está. Se mató, 5.000 puntillos en total prácticamente. Lo tenemos ya semi hecho. ¿Cómo que semi hecho, póker? Te faltan 17.000 puntos ahora mismo. Bueno, contar ahora. Su. Dios, hola. Adiós. Toma. Adiós. ¿Me como? ¡Oh! ¡Sprinta! ¡Hay tres enteros! ¡No me lo creo! ¡Él mata a tres grandes enormes así! ¿Para qué? Todo para que mi esfuerzo en este juego no se ve recompensado. ¡No se ve recompensado! ¡Me vuelo enormes para que pequeños vengan a... ¡Carroñero! Me pongo enfermo, en serio. Me pongo muy enfermo. Me pongo muy enfermo. Es que cada día son más los carroñeros que me matan. Y sí, si os lo preguntáis, yo también soy un carroñero profesional, pero... No sé, recuerdo que tampoco mato a tanta gente cuando carroñeo. De hecho, me acabo de volar a tres enormes que venían a carroñar mis puntos y he muerto defendiendo mis puntos cuando un cuarto carroñero venía. Jodido, jodido. Vamos a inspeccionar el terreno. ¿Qué es lo que nos encontramos por aquí? Muchas serpientes grandes, muchos carroñeros también intentando pillar. Y sobre todo, como siempre, el carroñero principal. A ver, vamos a meditar un poco. Este azul... Si forzamos por aquí, no va a poder volver. Lo que quiere decir que en algún momento tendrá que ir para abajo y... No me jodas, mátalo. Joder, tronco. Si ya vas a ver que te ibas a suicidar de esa manera tan happy. ¿Tú? ¿Encerrarlo? ¿Por algún lado? ¿Que muera? ¿En serio? ¿No va a morir nadie aquí? O sea, solo tenéis una salida. Estáis 27, mataros a alguno. Vale, no hace falta. Ya me encargo yo de rapiñar todo lo que pueda. De volarme a ese, encerrar al otro... Seguir comiendo puntos y al final, pues sí, nada, me saca 30.000. No voy a ir más porque ya se podía llegar a oler el miedo. ¡Adiós! ¡Oh! ¡Cabezazo que ganamos! Mira el de acá. Vale, hemos comido un poco, hemos rapiñado un poco y espérate que siempre se quedan puntos hasta que viene Adam Olunzixin. ¿Qué? Vale, pues chicos, ahora bien, el reto ya acaba de comenzar la partida. Es intentar llegar al top sin sprintar. Sí, acabo de meter un turbo milimétrico. ¿Por qué? Pues porque le he dado sin querer. Y sí, el objetivo va a ser intentar entrar en el top sin sprintar. Esto va a ser lo más chungo del universo, obviamente. O sea, va a ser imposible matar a alguien, literalmente. Literalmente, o sea, el que se mate es porque es un suicida. Y es más, me van a poder hacer una de encerronas. ¿Cómo queréis que llegue al top sin sprintar, tío? Mira arriba. Bueno. Poco a poco voy pillando puntos, ¿eh? Poco a poco voy rapiñando por ahí. Los puntos free. ¿Qué tipo? Me conformo con solo estos. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. ¡Qué bien! Ahora nada, esperar a que este hombre se vaya y seguramente alguno podrá rapiñar. ¿Cómo me tengo que esconder? O sea, soy el típico jugador que odio ver. No me ponga a ir... ¡Oh! Se acaba de matar un enorme. Vale, esto nos lo vamos a llevar nosotros... Al igual que me voy a llevar también pues todos estos punteles. Y me va a hacer un poco loco porque me va a meter literalmente por aquí. Me va a comer todos estos puntos. Y lo que pueda de todos estos también. Sin sprintar, tranquilo amigo. Si nos podemos llevar bien. 7.000 puntos, tú, que aún entraremos en el top. Me descojono. Vale, casi 8.000 puntos, chicos. Bien, pinta guay.
El tema es que, claro, pues vais a ver más cortes que Pepito el del Ceprolio, porque hasta que palme alguno cerca es que si no lo puedo comer. ¿Cómo mato a alguien? Maldito virus. Este supongo es Lizzie y en algún momento me querrán cerrar. ¿Cuándo me habéis visto a mí soltar las manos del volante de manejar? ¿Nunca? ¿Por qué? Pues porque no tengo huevos. Aquí estoy de free. O sea, mirad esto. ¡Oh! Para abajo, para abajo. El sprinter, ¿no? Soy como la serpiente más lenta del slider. ¿Me quieren cerrar? ¿En serio? No sé. ¿Pretendes encerrar a ese culebrón tan grande que llevo como serpiente? No puedo sprintar. No puedo sprintar. Hermano. ¿Por qué cruzas por el medio de todo? ¿Pero qué te ocurre? Tío, sprinta un poquito. Comete estos puntos o algo guay. Mira, mira, mira. Vale, morra piña, hemos comido un poco. 8.000 puntos. Vale. ¡Oh! 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 Joder, hermano. Es que ya no solo me tengo que conformar con matarlo, sino poder rapiñar. Esto es como un castigo para mí. Un castigo divino. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu objetivo? Vale. 9.500 puntos a 4.000 de entrar en el top. Yo voy a seguir dando vueltas aquí a mi serpentita. Bueno, en cualquier momento me puedo ir para abajo. Lo que sí que puedo hacer... Voy a subir. Voy a subir porque aquí sí que hay mucha comida. ¿Podré encerrarlo? Ay, 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 ay. Vale, me voy para la derecha recto. Es que en cualquier momento me encierran, tío. En cualquier maldito momento me encierran. ¡No me dejan! ¡Mira a Jumbo! ¡Mira a Jumbo! ¡Ay, ay, 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 ay! Se te podía haber liado, pero el problema que tengo, amigo Jumbo, es que no puedo meter sprint, pero te habrías ido al suelo. Me encuentro fatal. Oh. Vale, bien. Puntitos para nosotros. Vamos a dar la vuelta por aquí. Y para abajo a comer estos pocos puntos también. Y llevamos 11.300. Me siento fatal. O sea, os lo prometo, es como... ¡Ah! ¡Oh! Falta algo. ¡Oh! No, 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 no. Voy a poder rapiñar algo, ¿verdad? Sí, he podido rapiñar, pues eso, pues 300 puntos, tío. 300 malditos puntos. Se mata uno por aquí. Me podría haber hecho la trapiña. Es que la diferencia de turbo es abismal. Pues no me voy a pelear. Me parece muy triste, tío, que no pueda sprintar, de verdad. Vaya puto reto. Es que te voy a flamear. Te voy a flamear, Virus. Cabrón. Pero bueno, quiero entrar en el top. Si con entrar en el top ya está. Una vez que haya entrado en el top, voy a meter el primer turbo que me voy a quedar. Como un pollo. Es que viene, o sea, noto que quieren volar. Si es que claro, me ven jugar y dirán, un Pargel. Pues claro que un Pargel, tío, si no puedo sprintar. Mira la puta comida que tengo aquí. Perfecto, me encanta. Vale, pues hemos comido un poquito. ¡Oh! ¡Que hemos entrado en el puto top! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No puedo sprintar. Bueno, ya debería de poder. ¿No? Joder. Venga, a ver quién viene a rapiñar. Vamos a comernos todo esto si podemos. Chico, voy a intentar seguir sin sprintar. Por batir el récord sin sprintar. Yo qué sé. Séptimos. Rapiñando como guarros. Pero vamos, ya os digo que este estilo de juegos a mí personalmente no... Estoy muerto. Tengo que sprintar. Vale, se acabó el reto, chavales. Llegó el momento del caos. Llegó el momento de cebarnos como malditos cabrones. De gastar el turbo que no hemos gastado en media hora. Vale, nos comemos esto. Y bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer por aquí. Vale, me vuelvo. Que yo me quiero comer estos puntillos. Tranquilo, así es mi culebra. No creo que me encierre mi propia culebra. Aunque otra sí. ¡Ay! ¡Ay, blanquito! Vale, está sprintando hacia aquí. Bueno. ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Cabrón! ¡Oh, no! ¿Por qué? Tenía que haber seguido con el reto, maldita sea. Bien, reto completado, chicos. ¡Oh! Falta quedar en primera posición, o por lo menos intentarlo, así que vamos al lío. Dale, dale, 3, 2, 1. ¿No le vas a dar? ¿No te la vas a jugar a hacerme un carroñero? Pues yo sí que me la voy a jugar a hacerte uno. Madre mía, te he dado oportunidades cientos. No has querido aprovechar ninguna. Luego no me vengas a lloriquear. Me puedes encerrar si quieres. Ah, no, que es broma. Que es que te acabo de hacer una humillada bestial. Wow, 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 wow. Vale, todos los puntos. Parece que se estaba haciendo... ¡Oh! ¡Oh! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para arriba? Me la juego.
para arriba me la juego y creo que hemos tomado una decisión correcta. Hay veces que cuando muere uno de estos tope grande lo podía haber matado, pero es que paso, llevamos 5.000 puntos, creo que no merece la pena jugarnos nuestra vida entera. ¿Por qué? ¿Por cuántos puntos eran? Una bazofia. ¿Alguno se tendrá que matar? Precisamente el que más me interesaba que muriese al final se va al puto suelo. ¡No, no, 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 no! ¡No, tío! Hay que mirar dónde me estoy metiendo ya. Es que me encanta sentirme aquí. Madre mía. Tres serpentones. Crepúsculo. Te voy a enseñar yo lo que es un ojete. Mira, mira, mira. ¿Lo has visto? Vaya hostión te acabas de meter, ¿eh? Espérate que los carroñeros... Madre mía. La primera vez que los carroñeros están durmiendo. La siesta. ¡Oh! Joder, hermano. Madre... Vale, nos hemos volado a dos grandes. Yo creo que con todo esto llegaremos a 7.000-8.000, ¿verdad? Bueno, es lo que creo que podemos llegar a alcanzar. Ahora me vuelvo a comerme todo eso. Ya volveré a rapiñar los pocos puntos. Pero sí, merece la pena dejar ahí 300 puntos para comernos aquí. Bueno, eso de que íbamos a llevar pocos, que entramos en el top. Por fin una partida normal, sin con sprint y todo. O sea, es que manda huevos que sea mejor sin sprint que con sprint. Es que no tiene sentido. Pero bueno, no me importa. Aquí tenemos un hombre que ha estado encerrando a alguien. No sé si su objetivo va a ser intentar encerrarme. Pero vamos, que a mí me da un poco igual. Que, o sea, yo estoy yendo a encerrarte. Ah, mira cómo abandonas el nido, ¿eh? Ya te has acojonado. A ver si palma. Porque tiene mucha gente por ahí. Lo más lógico y moral posible es que acabe palmando. Tiene dos serpientes dando vueltas en plan Parker. Oye, pues igual me las quedo yo. Lo único que tengo que hacer para quedármelas es ir por la izquierda, ¿eh? Plan así. Y ya está. ¡Hala! Hemos cambiado de dueño. ¿Qué os ha parecido? Eso sí, yo no os lo voy a poner tan fácil como vuestro amigo, ¿eh? Yo os voy a ir encerrando poco a poco. Uno de vosotros se acabará matando en algún momento. ¿Vale? Una que se mató. Y otra que se mató. Y madre mía, la suerte que acaba de tener el hombre. ¿Qué intentas? ¡Apa! ¡Que se te ha liado! Vale, dejamos al chiquitín. El chiquitín tiene que dejar muchos restos. El chiquitín tiene que dejar infinitos restos. Porque era demasiado pequeño, obviamente. Y además se mata con alguien que venía de cara. ¿Dónde te has matado? ¿Quién viene de cara? El amarillo te ha matado. ¿Qué dices? Vale, tenemos algo para comer por aquí. Algo verde. Forever alone. Forever alone. ¡Oh! ¡El azul! ¡El azul! ¡El azul! ¡Lo tengo! ¡Tenemos un enorme! ¿O dos? ¿Qué ha pasado ahí? Vale, tenemos la comida ya. No sé cómo me va a apañar, pero vamos, que voy a intentar aguantar aquí la vida. O sea, llevo... No, no me lo voy a creer, ¿eh? Esto no puede estar pasando de verdad. Estoy a 1.000 puntos del primero y me tiene el maldito hijo puta este encerrado. A mí no me vas a matar. O sea, me voy a pegar aquí dando vueltas. Es que hasta que me mates puede pasar la vida. En serio. He estado como unos 7 minutos dentro de un tío. O sea, en serio, ¿no se ha aburrido? 23.350 puntos y me encierro al primero. Es que tengo muy mala suerte. Bueno, chicos, lo dejamos por aquí como siempre. Espero que os haya molado un montón. Hemos conseguido el reto de llegar al top 10 sin sprintar. La verdad que está chungo. Pero también os digo que no es complicado, o sea, simplemente cabeza. No os juguéis el tiraros para conseguir 1.000 puntos cuando seguramente al final de comeros los 1.000 puntos os encierren. Adiós.